Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Saludos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente linda de Costa Rica y el mundo? Todos sintonizados a Vecinos, el programa que usted hoy revisa en las redes sociales a través del Facebook de don Fabricio Alvarado Muñoz, de don Francisco J. Prendas Rodríguez y de Vecinos CR desde Costa Rica para el mundo, un programa de investigación, de denuncias y de propuestas. Don Fabricio, ¿cómo le va? Cuénteme, buenos días. Buenos días, don Francisco, buenos días, vecinos, buenos días a todos los que aman este país y a todos los que quieren aportar algo para que las cosas mejoren en este país. Contento, con mucho optimismo de un día que, bueno, por lo menos aquí en el sur de San José, en Desamparados, amaneció bastante frío, amaneció lloviendo y bastante frío. Pero bueno, eso es rico también, levantarse con ese clima, ¿no? Y pues aquí estamos con toda la energía, con todas las ganas. Y bueno, con ganas también de compartir con los vecinos pues las cosas que han estado pasando en las últimas horas y pues las últimas noticias, y también pues hoy con un invitado que dentro de pocos minutos lo tendremos con nosotros, que nos hablará de una evaluación, de un estudio donde pues se ha hecho la consulta, como todos los meses lo hacen ellos, al ciudadano en relación a la situación del país, situación política, situación económica, cuál es su percepción de lo que está pasando en este momento. Y bueno, hoy será un programa muy interesante con don Iván Barrantes como invitado. Por lo tanto, siempre hacemos esta invitación, le pedimos que comparta el programa. Recuerde que este programa es a través de las redes sociales y bueno, la manera de que se extienda el mensaje de que estamos dando este tipo de programas, pues es gracias a ustedes que lo comparten, gracias a ustedes que le hablan a otros y le dicen, escuchen esto, escuchen lo que está pasando en el país, escuchen esta visión de lo que está sucediendo en el país, porque pues no todos los medios la comparten, ¿no? Así que, Francisco, pues hoy amaneciendo con la noticia de lo que sucedió ayer en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Cuando, terrible, ¿eh? Terrible. ¿Perdón? Sí, hasta terrible, las 12 de la noche, estamos hablando casi las 12 de la noche, terminaron los diputados, los 11 diputados de trabajar, y pues lamentablemente el PAC, particularmente el PAC y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pues se dedicaron a hablar y hablar y hablar para que las mociones de recorte al presupuesto no se vieran, y bueno, lograron su cometido en el sentido de que fueron muy pocas en relación a las muchas que había para traer recortes al presupuesto, un presupuesto gastón, como ha sido la costumbre del PAC desde que entró al gobierno en el 2014, pues al final quedó como presupuesto gastón, siendo que, sin embargo, pues en la votación del proyecto como tal, solamente 2 diputados votaron a favor, 9 diputados votaron en contra del presupuesto tal y como quedó. Ahora va para el plenario y veremos qué sucede. Sí, hay varias cosas que la gente tiene que entender de esto que son graves, y es que en el gobierno, por naturaleza, el presupuesto se arrastra de un año a otro. O sea, si usted el año pasado pidió 1,000, este año simplemente agarra esos mismos 1,000 y le suma. Nunca le resta, nunca. Le suma. Ahora, ¿cuál es el primer problema de eso? Que de esos 1,000 del año pasado hay mucha subejecución, hay muchos dineros que quedaron ahí guardados, que se utilizaron mal, en fin, de todo. Y a eso se le suma. Entonces, ya de por sí teníamos problemas para cubrir esos 1,000, porque había que endeudar mucho al país. Ahora, como le sumaron, hay que buscar más endeudamiento, porque recordemos que este gobierno no ha hecho nada para reactivar la economía. Además, vino la pandemia y vino la pésima administración de ellos. Entonces, hay más desempleo, hay más pobreza, y resulta que hay menos producción, o sea, menos ingresos. Por lo tanto, tiene que haber más deuda. De hecho, ellos están considerando en ese presupuesto préstamos que todavía no han sido aprobados en la Asamblea Legislativa y con los cuales ya ellos están contando. O sea, están contando con los pollitos antes de que nazcan, como diría mi abuelo. Ahora, esto que pasó también tiene otro vicio terrible, que fue lo que pasó el domingo en la noche, cuando desde Casa Presidencial se le da la orden a muchas instituciones, por no decir todas, de que presionaran
públicamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, los cuales también se prestaron para el tema, pues pareciera que no analizan, pareciera que no hay gente de finanzas o de economía pensante en los medios de comunicación a quienes puedan recurrir y que les puedan decir que la presión que estaban haciendo es desde el gobierno para decir que si se rebajan, que si se aprobaban las mociones que rebajaban, recortaban el presupuesto en la comisión de hacendarios en la Asamblea Legislativa, pues que iba a haber un cierre técnico. Lo dijo, por ejemplo, el Registro Nacional, se mencionó en el MOP, se habló de salud, donde el ministro se prestó inclusive para eso en una de las ruedas esas de prensa que hacen a mediodía, hace ya más de 6 meses, se prestó para decir que se iba a comprometer el servicio de salud de los costarricenses. Todo eso es mentira. Es como que yo le diga a usted, don Fabricio, que usted me diga que ocupa 100 mil colones, que yo le diga que usted es muy gastón, que usted me diga que quiere seguir viviendo igual, que más bien para el otro mes ocupa 120 mil colones, y cuando yo le diga no, no solamente no le voy a aumentar los 20, sino que le voy a recortar a 80, y que usted me diga, ah, de verdad, y que usted en lugar de decirme, bueno, voy a quitar entonces el cable, o voy a dejar de salir a comer los domingos un pollito ahí en el centro, no, que usted me diga, voy a sacar a sus hijas del colegio, no las voy a llevar a vacunar, no les voy a poner, no les voy a comprar ropa porque ocupan ropa y encima les voy a quitar la comida. Si usted me rebaja esos 20 mil, entonces las chiquitas se quedan sin ropa, sin educación y sin comida. Eso es manipular, porque usted y yo sabemos que así no funciona el tema. Hasta las 11:30 de la noche estuvieron discutiendo el tema y lo que hizo el PAC y lo que hizo el Frente Amplio fue obstaculizar, bloquear. Eso se llama bloquear, eso se llama no permitir que el país conscientemente recorte los gastos de unos gobiernos PAC, gastones y además malos administradores. Eso es terrible, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque después, cuando venga la debacle, entonces sí, todo el mundo es culpable menos ellos. Ese es un punto importantísimo, Francisco, porque uno quisiera que ya la gente sepa, uno quisiera que ya la gente en su totalidad tenga claro la costumbre que tiene esta gente de manipular, la costumbre que tiene de mentir, de mover los datos y hacerlos y ponerlos a su antojo y ponerlos, utilizarlos para manipular a la gente. Incluso esos mismos discursos los han estado utilizando, por supuesto, para tratar de convencer a diputados de que aprueben y de que apoyen el presupuesto nacional. Me gustó, eso sí, la posición. Bueno, escuché a 3 diputados, escuché a un diputado de Liberación Nacional, a Gustavo Viales, escuché a la diputada Solís, María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana, y al diputado Harlan Hoppelman en el cierre de la discusión del día de ayer, Harlan Hoppelman de Nueva República. Estos 3 diputados fueron enfáticos en que no apoyarán el presupuesto y yo espero que esa sea la posición de toda la fracción y espero que sean consecuentes, ¿no?, con lo que dijeron el día de ayer en la Comisión de Hacendarios. ¿Por qué? Porque pues realmente lo que le están diciendo al partido de gobierno, lo que le están diciendo a quienes apoyan este presupuesto, Gastón, es: miren, ustedes podrán decirnos lo que sea, podrán hacer la campaña que sea, pero nosotros aquí estamos representando un pueblo que no quiere que se gaste más dinero, que no quiere que se sigan manejando irresponsablemente los recursos de los costarricenses, como lo han estado haciendo ustedes, que gastan, no han mostrado voluntad de recortar el gasto. Es más, después salieron diciendo que el Ministerio de Hacienda iba a recortar una cantidad de, entiendo que 150 mil millones y que lo iban a hacer ellos por su propia cuenta, pero como ya no confiamos en ellos, como ya el pueblo no confía en ellos, como ya los diputados no confían en el gobierno, pues dicen, bueno, ¿cómo es que salen ahora con esto? Y no lo plantearon en el presupuesto original. Ahora que ven las mociones, ahora que hay mociones de estos 3 partidos, la Unidad, Liberación Nacional y Nueva República, para recortar el gasto, ahora sí dicen vamos a gastar, pero vamos a recortar, pero realmente no fue lo que mostraron, por lo menos en la dinámica de la comisión, cuando trabaron, cuando bloquearon, haciendo uso de la palabra, pues básicamente sin criterios y sin reales argumentos del por qué no se debe recortar y utilizando a sus instituciones para manipular a los ciudadanos a través de las redes sociales, amenazando prácticamente, Francisco, el Registro Nacional diciendo que se iban a poner más lentos los procesos, el IMAS diciendo que eso iba a afectar la atención de los niños, ¿verdad? La ayuda que se le da a los niños y a las familias. Entonces me parece muy bajo de parte del gobierno esta práctica y como te decía al inicio de este comentario,
uno quisiera que la gente ya tuviera claridad de eso que está pasando, de esa manipulación, que no coman cuento y que dejen y que no permitan que les manipulen como lo han venido haciendo en los últimos 6 años y 6 meses prácticamente desde que llegó este partido al gobierno. Es una manipulación terrible y la gente dirá, es que ustedes solo critican. Bueno, mentira, ya eso nosotros estamos tranquilos de que lo digan, porque ustedes dirán que solo criticamos. Ahí están las propuestas que hemos presentado, se hizo o fue de conocimiento nacional las propuestas, la carta se le envió al presidente, incluso hubo un acuse de recibo donde se nos dice que se iba a enviar al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Planificación, al Mideplan, para que se estudiaran las propuestas que estábamos haciendo. Bueno, vamos a ver si ahí va a dormir el sueño de los justos esa carta y esas propuestas, y nos vamos a quedar a la espera de una respuesta. Sí, sabemos que desde el principio que presentamos algunas de estas propuestas, hace ya meses, cuando hablamos de 11 propuestas del Plan Costa Rica Puede, algunas de ellas las han implementado y las han presentado como propias. Independientemente de eso, lo importante es que se están tomando en cuenta y que estamos haciendo propuestas, y que las propuestas son viables, son realizables a corto plazo y no incluyen nuevos impuestos, que es lo más importante. Lamentablemente, la actitud de este gobierno, Francisco, ha sido nuevos impuestos, ha sido más gasto, ha sido préstamos, y bueno, además de eso, los diputados que mencioné ahora, que hicieron el uso de la palabra el día de ayer, que vuelvo a aplaudir lo que dijeron, también agregaron que no votarán a favor ningún empréstito, ningún crédito, ningún préstamo que el gobierno intente llevar a la Asamblea Legislativa. Esperemos que no sea solo discurso, esperemos que no sea un tema de, aparecer bien o quedar bien ante la ciudadanía y ante algunos medios de comunicación, pues dando este discurso, y que a la hora de la votación terminen diciendo que por la crisis y que por la situación, cuando hay otras soluciones para enfrentar la crisis, ¿verdad? Así es, y ahora lo que toca es conseguir 38 votos en el plenario para poder ver todas las mociones que faltan para recortar el presupuesto, y de una vez lo decimos para que después no suene a que estamos llorando, ¿verdad? Porque el que va a llorar es el pueblo costarricense cuando suban los impuestos, porque las organizaciones internacionales no se complican la vida, simplemente ven, analizan el país y dicen, ¿usted produce? No, ok, entonces usted tiene que cobrarle a la gente impuestos para pagarme a mí lo que le estoy prestando. Punto. No hay más análisis, todo lo demás son palabras rebuscadas de domingo que usan los economistas para explicar más o menos cosas y procesos, pero la verdad es esa. Así que cuando el PAC venga, ahora, en unos cuantos días y semanas, vengan a decir en diciembre que si no se le aprueba el préstamo de tantos millones de dólares con tal organización, simplemente no hay aguinaldos, no hay transferencias en diciembre para los programas sociales, que van a tener que recurrir a letras del Tesoro, que van a tener que endeudar más al país con condiciones peores, cuando las calificadoras de riesgo nos digan, vean señores, pónganse serios, porque si no vamos a tener que inventar una categoría más baja para ponerlos a ustedes. O sea, en toda esta crisis, desde que se suspendió el diálogo nacional, el fraude de diálogo que había planteado el gobierno de la República, los bonos de Costa Rica se devaluaron un 10%. O sea, imagínense la confianza internacional. Vuelven ahora a Costa Rica y dicen, no, ahí la cosa está terrible. Y están pésimamente mal administrados. La gente no quiere impuestos y tiene toda la razón. ¿Cómo les vamos a apreciar los bonos? ¿Cómo los vamos a tomar en serio? ¿Cómo les vamos a pagar bien los intereses y demás? O sea, es terrible, es terrible. La gente quizás no entiende. Y yo sigo insistiendo. Me da mucha pena, muchísima pena, que los medios de comunicación simplemente se vayan por temas de forma que convenientemente se la dibujan a la gente para decirle que los que están buscando recortes quieren atentar contra los servicios en el gobierno. Eso es mentira. Lo que estamos es cuidando el bolsillo de los costarricenses, porque ya de por sí es difícil. O sea, usted tiene que entender, en este país cuesta producir. Los pocos que producen, producen muy caro. Casi nadie quiere venir a Costa Rica a trabajar y a producir productos porque resulta carísimo. O sea, no hay trabajo, no hay favor para los emprendimientos, no hay facilidades. Y en resumen, lo que queda es endeudar. La pregunta, si yo le hago una pregunta a los costarricenses, como esos sondeos que hacen en los noticiarios, en el Parque Central, ¿usted quiere que se endeude más el país para que usted le cobre más impuestos? La respuesta siempre va a ser no. La pregunta es obvia. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno. Yo no puedo entender y no quiero entender ninguna otra razón
que pueda explicarme cómo, en medio de esta situación, lo mejor para los costarricenses es lo que está haciendo el gobierno PAC, que es no reactivar la economía, no dejar de gastar, endeudarnos más y encima hacer los ridículos que hicieron en la Comisión de Hacendarios los diputados del PAC, porque como ellos mismos dijeron, y los agarraron infragante cuando estaban diciendo, ya vienen los refuerzos. ¿Y qué fueron los refuerzos? Que por cada moción, y eran 180 mociones de recorte, por cada moción tenían derecho por reglamento para hablar media hora y la usaban para decir cualquier cosa menos un argumento de peso a favor o en contra de la moción que se estaba discutiendo. Eso que están haciendo es bloquear el Congreso, eso lo que están haciendo es ser irresponsables. Así que cuando usted escucha al gobierno decir en una cadena de domingo, vamos a tener que recortar el gasto, y después sus diputados van y lo que hacen es simplemente alcahuetear el gasto, es que a todos nos están mintiendo en la cara, porque eso es lo que hacen, mentir. Miente, divide, miente, desgasta, miente, manipula, y al final el país cada día peor, más empobrecido, y todos los costarricenses pagando el precio, porque ellos, a ellos no les cuesta nada. Ellos lo único que tienen que hacer es aguantar un discurso de vez en cuando y decir cualquier cosa y distraer. Como cuando salen en la cadena el ministro de Deportes, que ha sido, yo creo que de todos, el más deslucido de todos. O sea, en un análisis de un partido no fue el que jugó, no fue el que estuvo en la banca, ni siquiera fue convocado al partido. O sea, es un ministro de Deportes que simplemente no existe en este gobierno y llega y dice que la solución es que para el fútbol 5 se tiene que jugar como si fuera un futbolín humano. O sea, cuando usted cree que han inventado todas las tonteras, había así por haber, inventan una peor. Bueno, con eso distraen a un montón de gente y la ponen a hablar de otra cosa y se les olvidan los gastos y los impuestos. Fabricio, es escandaloso el descaro, la manipulación y el absurdo de este gobierno para manejar un país. Es una barbaridad. En cualquier otro tiempo, por menos de eso, ya sería una vergüenza nacional. En este tiempo resulta que son héroes de las finanzas públicas. Todavía estamos viendo a ver cómo tapamos el hueco de Luis Guillermo Solís y ellos siguen más bien excavando más para abajo. Yo no sé dónde nos quieren llevar. Y ellos siguen utilizándolo como ejemplo, a Luis Guillermo Solís, Francisco. El día de ayer también, algunos de ellos, el PAC salió diciendo que Luis Guillermo Solís había pues manejado bien las finanzas, entre otras cosas. Y bueno, fue inmediata la reacción en redes sociales, en Twitter, de indignación por estas declaraciones. Y el tema es este: los costarricenses tienen que entender que al final toda esa manipulación y el ceder a esa manipulación lo terminamos pagando todos los costarricenses, sea con nuevos impuestos o sea con un país quebrado, que creo, estoy completamente convencido, cuando digo creo, lo digo en el sentido de que estoy convencido, de que tengo la convicción de que ese es el objetivo de nuestra, este es el objetivo del gobierno que tenemos actualmente, del PAC particularmente y de sus aliados. Por eso es que decía Francisco que es importantísimo hacer el llamado de atención y pedirle al pueblo que sea un contralor ciudadano, lo que hablaba un día de estos en el programa Juan Manuel Tirado, en el sentido de que pues nosotros debemos, no solo nosotros que estamos involucrados directamente en un partido político, que estamos involucrados de lleno en la política, sino también ustedes como ciudadanos, ustedes que pues también viven lo que se está dando hoy, lo que se está viviendo hoy en nuestro país a raíz de una crisis que ciertamente la pandemia agravó por pues, la dinámica de la pandemia en sí, pero que también ya se venía dando, que el gobierno no supo enfrentar cuando vino la pandemia y que nos tiene como nos tiene actualmente. Y ya están saliendo resultados, Francisco, de otros países que enfrentaron bien el asunto, que sus medidas fueron correctas, que fueron medidas que realmente protegieron a la ciudadanía en términos de salud y que no la afectaron económicamente, como fue el caso de nuestro país, con una restricción vehicular absurda, porque usted no podía salir en su vehículo, pero sí podía montarse en un bus con 50, 60 personas más, sin distanciamiento social, a veces con todas las ventanas cerradas por las cosas, por el tema de la lluvia. Y pues, solo por poner un ejemplo del montón de medidas, los cierres de negocios, en incluso momentos cruciales para la economía, en fechas festivas. Francisco, yo es importante, y a veces, debo decir que a veces uno quisiera que la gente que se nos une en espacios como este fueran más conscientes y nos ayudaran a compartir más el programa y pues, porque por ejemplo, le voy a decir, en este momento tenemos 151 personas conectadas, ¿verdad? Hemos tenido 600, hemos tenido 900, todos los días eso varía y eso lo entendemos, es parte de la dinámica
de redes sociales. Hay otros programas que están a esta hora también, posiblemente algunos de ellos dando el enfoque del gobierno, el que le conviene al gobierno, defendiendo al gobierno. Obviamente no lo estamos viendo, pero algunos podrán hacer su sondeo y se darán cuenta de que hay un par de programas, tres programas especialmente por ahí, que a esta misma hora están defendiendo a capa y espada al gobierno, hablando claro según ellos, pero básicamente lo que están haciendo es defendiendo al gobierno a capa y espada, porque pues por supuesto están alineados. Pero 152 personas, pero el programa lo han compartido solo 10 veces. ¿Qué pasaría si estas 147 personas que no lo han compartido lo comparten en este momento? Estaríamos llegando posiblemente a muchas más personas, porque este es un mensaje que la gente tiene que escuchar. La gente tiene que saber lo que está pasando y tiene que saber que cuando aparece un registro nacional, un IMAS, diferentes instituciones, ayer les mencioné por lo menos 10 de ellas, que aparecen en redes sociales diciendo, es que si los diputados no aprueban el presupuesto como está, si nos recortan, nos van a impedir darles los servicios como tiene que ser a la gente más necesitada, le están mintiendo. Lo que quieren es seguir gastando, lo que quieren es seguir aumentando el presupuesto y lo que quieren es seguir, luego cuando digan es que debemos tanta plata, es que es mucho lo que hay que pagar, tener la justificación para meternos nuevos impuestos y para golpear más el bolsillo de los costarricenses. Eso es así tal cual usted lo está diciendo. Me dice don Iván que ya está a punto de ingresar. Don Iván Barrantes, ayer lo anunciamos, estará con nosotros hoy. Pero bueno, estamos, si quiere, entonces, Francisco, en el espacio que le damos a don Iván para que ingrese, porque no nos vamos al pequeño corte comercial. Ya tenemos un patrocinador que esta semana ha iniciado con nosotros, con el cual estamos muy agradecidos. Y entonces vamos a pedirle ahí a don Adrián que prepare la cuña, que prepare el spot, digámoslo así, de esta clínica dermatológica que nos está acompañando el día de hoy y en este mes, a partir del 19 de este mes y hasta el próximo mes de noviembre, invitando por supuesto a quienes quieran unirse a este espacio y apoyar este espacio para que llegue a más personas, pues lo hagan. Entonces vamos a ir al corte y ya regresamos, Francisco, si le parece. Claro que sí, vamos. La conversación está muy interesante. Tomemos aire y regresamos en unos segundos. ¿Tiene algún problema con su cabello, con sus uñas o simplemente desea mejorar la apariencia de su piel? Su solución está en la clínica Piel y Salud de la doctora Ángela Vargas. Somos especialistas en dermatología. Contáctenos en nuestras redes sociales o en la web como Centro Piel y Salud. Escríbanos al WhatsApp 8358-6375 o a los teléfonos 2296-3548 y al 2220-3255. Será un gusto atenderles. Vecinos para hacer grande a Costa Rica. Regresamos acá en Vecinos. Francisco, yo lo interrumpí a usted para mandar a corte y así darle chance a don Iván, que todavía no lo vemos por ahí, pero bueno, esperamos que ahorita esté conectado. Usted iba a decir algo. Es que se le fue la luz en la casa, dice, entonces está solucionando de otra manera, porque iba, ya tenía toda la computadora lista y todo. Sí, yo lo que iba a aportar es que acá me envió el análisis don Iván para ir entrando en materia. Y a mí me sorprende algo de entrada, y es que casi la primera medición que hace con respecto a la calificación personal de la situación actual del país a septiembre 2020. Imagínese que el 63%, don Fabricio, el 63%, 6 de cada 10 personas dicen que la situación está muy mala, y 3 de cada 100 personas dicen que está mala. O sea, 9 de cada 10 personas piensan que el país está mal o muy mal. Y solamente un 2% dice que está bueno y un 3% dice regular. Yo no recuerdo, en mi historia de vida, no recuerdo haber visto el país tan mal. Y algo que yo le ponía ayer en un comentario a varios diputados, yo les decía que el país podía perdonar la buena fe que tengamos todos los costarricenses de pensar que el gobierno no puede o no sabe hacer las cosas. Pero lo que no puede perdonarnos es la ingenuidad de pensar que ellos
no saben o no pueden cuando en realidad es malvado lo que están haciendo. O sea, es terrible lo que está pasando. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa para poder entender que muchas de las cosas que se están haciendo adrede. Don Iván Barrantes, ¿cómo está, don Fabricio? Ahí tuvimos problemas Buenos días. Tuvimos problemas técnicos, que se fue la luz. Y por el teléfono está complicado conectarse, pero ya regresó la luz. No, no, don Iván, pero todavía no se ha dicho, que no se empiece a decir. Jamás, yo no recuerdo algo ni alguien que lo haya detenido a usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, por dicha. Ahí estábamos analizando, empezando a ver el análisis, los resultados. Y con solo la primera, de la calificación personal de la situación actual del país, que un escandaloso 95% dice que estamos mal o muy mal, ya con solo eso, ya uno dice esto es el principio del fin, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted, don Iván? Sí, al final de, digamos que de cada 10 costarricenses, 9.5 lo califican mal, regalemos el 0.5 para redondear, y estamos hablando que de cada 10, 9 personas pues dicen que la situación del país es muy mala, mala, muy mala o mala, y eso lo agrupamos en el grupo negativo. Y eso ya es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema de pesimismo, de negatividad, de una visión gris de las cosas, pues que no deja mucho margen, ¿verdad? Y es preocupante. Creo que es la medición más alta en cuanto a negativo, o sea, es donde tocamos más fondo. Creo que había por ahí un 80% en algún momento, si mal no recuerdo, el año pasado. Que el año pasado hubo una situación muy similar de pesimismo cuando fue la huelga de transportistas, por ahí de julio a agosto, que terminó con la salida de Edgar Mora. Pero esta sí está totalmente arriba y totalmente desproporcionada, ¿verdad? Y sí nos pone en una situación bastante complicada. Pues en efecto, 95% tiene una calificación personal negativa de la situación actual. Esto, como bien lo dice don Iván, es quizá el peor porcentaje que ha tenido esta pregunta particularmente. Luego pasamos a este estudio, estamos hablando del estudio realizado por don Iván, y que ahora entiendo es cada mes, ¿verdad, Iván? Lo estamos haciendo mensual porque las cosas están pasando muy rápido, hay mucha volatilidad, entonces sí necesitamos tener el instrumento lo más pronto posible. De hecho, salimos a campo la otra semana para tomar la medición de octubre, y nuestros pronósticos es que van a ser números un poco más malos, digámoslo así, que estos que estás viendo, que es la última semana de septiembre. Precisamente en la siguiente es la calificación de la labor realizada por el gobierno. El 59% dice que es negativa, el 38% dice que es neutra y el 3% apenas dice que es positiva. Correcto, ahí nos tira a un 56, creo que da el saldo negativo. 59. 59, perdón, que es la operación entre positivo y negativo. Uh-huh. Altísima. Ah, pero, no, perdón, 56, tenés razón. 56, sí. La diferencia. He bateado ahí. Uh-huh. Está confundiendo, Fabricio, lo está enredando a uno. Estaba concentrado. Sí, a ver si está poniendo atención. Es negativa, pero no es la más negativa de toda la serie. Y ahí hay un tema que hay que entender. La gente sí continúa dándole al gobierno una buena calificación en el manejo de la pandemia, que es algo que ha venido instalándose desde abril, mayo, mucho más fuerte antes. Si lo ven bien ahí, el gobierno pues prácticamente tuvo dos mediciones de gloria, que llamo yo, donde estaba empatado, no estaba negativo. Y de ahí vuelve a empezar a caer de nuevo, pero no llega a los niveles del año pasado. Porque todavía tiene cuenta corriente con el tema del manejo de la pandemia, que la gente pues sí le reconoce que lo ha hecho bien, a pesar de que últimamente pues sí habían habido, como entre la cantidad de muertos y cantidad de contagios, no había un convencimiento muy real de eso, pero digamos que la institucionalidad, la gente la reconoce que está funcionando, y ahí está, porque ese número es mucho menor que el número de las evaluaciones al presidente, que pareciera que ahí es donde está el problema, en la figura presidencial como tal, que es casi igual a la valoración negativa país. De alguna manera podríamos decir entonces que el trabajo o la atención de la pandemia, y a ver, no sé si la atención o bien la solidaridad del PICO ante la situación que hemos vivido, porque pues sí hay muchos cuestionamientos
a la atención de la pandemia, hay cuestionamientos a las medidas que se han tomado, hay cuestionamientos a la restricción vehicular, hay cuestionamientos, por ejemplo, los que hubo al principio de la cantidad de pruebas que se realizaban, hay cuestionamientos muy graves, como por ejemplo el tema de la compra de las mascarillas. Hay muchas cosas en relación al tema de la pandemia que la gente se cuestiona y que no las ve como tan positivas, pero quizá en sí el tema de la pandemia, no sé si la atención, pero el tema de la pandemia está favoreciendo no a don Carlos Alvarado, sino al gobierno como tal. Eso es lo que, digámoslo así, en términos políticos, podría ser lo que le está salvando la tanda ahorita un poquito, ¿no? Así es, no se ha personalizado en la figura de Carlos Alvarado, digamos que se ha personalizado en la figura del doctor Salas, uh-huh, y de Macaya un poco menos, pero digamos que esos dos son los que han capitalizado ese accionar y esa buena percepción que hay sobre el manejo de la pandemia. Eso no se ha trasladado a la figura presidencial. De hecho, es curioso, y más adelante hay un gráfico, cuando comparamos evaluación gobierno y evaluación presidente, cuando un presidente está mucho más alto que la evaluación gobierno en cuanto a negativo, quiere decir que hay un castigo a la gestión del líder, más que a la gestión del sistema. Y curiosamente, esa diferencia se viene agrandando desde mayo, desde que pasó lo de la pandemia. O sea, realmente el manejo de la pandemia, el manejo efectivo por parte del sistema de salud que la gente le atribuye al gobierno, no se capitaliza en la figura presidencial. Al contrario, más bien pareciera que lo pone más lejano. Y de hecho, broma y broma, cuando la gente dice, ¿para qué sale el presidente en la cadena? Mejor que ni hable. O sea, hay toda una connotación, ¿verdad?, alrededor de la figura presidencial, bastante negativa, y que pues se ve ahí en los números bien reflejado. Sí, mi hermano. Ok. Don Francisco. Yo quisiera, don Iván, usted, estas mediciones las hace tan, tan cercanas, porque usted va trazando una línea de medición. Sí. Desde que empezó hasta ahora, ¿cuál ha sido la tendencia del presidente, del gobierno y de las principales preocupaciones del pueblo? Porque eso de pronto se mantiene, de pronto cambia. Pero, ¿cuál ha sido esa línea? Si la puede trazar en esos tres rubros específicos. Mira, nosotros arrancamos esto en diciembre del 2018. Podríamos decir que ahí había una percepción un poco complicada, porque está todo el tema del plan fiscal, que nunca fue un plan popular. Digamos que ahí viene una suerte de luna de miel después de eso. No luna de miel, sino como que se tranquilizaron las aguas, vuelve a pegar su pico y tiene su clímax en junio, julio del año pasado, cuando se da este problema de los transportistas y de los estudiantes de secundaria. De ahí vuelve como a bajar un poquito y se queda un poco ahí, pero siempre mal, siempre negativo. Estamos hablando de números entre menos 60, menos 50. ¿Eh? Y vuelve a tener su pico con el tema de la UPAT en febrero. De ahí viene la pandemia y en la medición de mayo, porque abril por los problemas de restricción y que la gente no salía, pues no pudimos hacer el campo, lo hicimos hasta mayo. Ahí se ve un alza bastante fuerte. O sea, era evidente que había un premio a la labor del gobierno en ese momento de crisis de salud, de que el pico fue, no el pico, sino pero digamos la sensación más fuerte de la gente, y donde el impacto de la cadena diaria y las intervenciones del doctor Salas y este temor por la vida, realmente fue. Recordemos también, Iván, recordemos también que en ese espacio que mencionas, pues básicamente el discurso del gobierno fue, y de sus aliados, y utilizaron al Troll Center también para reforzarlo, era no hablemos de otra cosa que no sea la pandemia, esa tiene que ser la preocupación nuestra, y por supuesto ahí entonces UPAD pasa a un segundo plano, el que mencionaba UPAD le caían inmediatamente y lo atacaban, el que mencionaba o el que cuestionaba cualquier medida, incluso era básicamente atacado. Bueno, recuerdo que incluso a usted en algún momento lo atacaron por el tema de los tests, ¿verdad?, de las pruebas. Y así fue, o sea, cualquiera que cuestionara lo que el gobierno estaba haciendo, porque estábamos diciendo, o lo que nos decían era falta de solidaridad, irresponsabilidad, no piensan en el bien del país, en este momento es la pandemia, es el único tema del que hay que hablar, y bueno, me parece que eso también termina reforzando esto que mencionas, y termina ayudando, digámoslo así, en la percepción de los ciudadanos, incluso al mismo presidente, que siempre ha tenido esa percepción negativa en su mayoría, pero que lo ayudó y tuvo, no solo en el estudio que usted realizó, sino que recuerdo haber visto otros de otras empresas que también mostraron un alza en cuanto a la percepción de los costarricenses en relación a la labor del presidente, ¿verdad? Que en este momento, dicho sea de paso, ya lo mencionaste,
y aquí termino, en el estudio actual, en el que estamos mencionando, estamos hablando de que la percepción negativa es de un 89%, entre malo, que piensan que es malo, 16%, y muy malo, 73%. Correcto. Dave, estamos hablando de un saldo negativo de menos 85, creo que da la operación ahí. Eso es casi igual a la percepción negativa país y muy por encima de la percepción negativa gobierno, lo que les decía, o sea, todo este manejo de la pandemia, todo este reconocimiento a la institucionalidad, no lo está capitalizando el presidente y lejos de eso más bien lo están viendo a él como parte del problema. Eso es lo que yo llamo personificar el asunto, ¿verdad? Ya ponerle nombre y apellido. Por eso es cuestionable que el señor presidente pues trate de liderar una mesa de diálogo nacional, trate de presentarse como un solucionador del problema. Aquí aplica el viejo adagio de no puede ser la solución cuando vos sos el problema. Es complicado, ¿verdad? O sea, ya la sola entrada, la sola preponderancia del sujeto, pues implica ya temas de desconfianza, de no credibilidad, de cualquier cosa que se plantee. Pero hay un problema muy grave, o sea, eso es como estar en el partido y usted volver a la banca y no ve a nadie, ¿verdad? Y no puede hacer cambios. Y entonces ahí tenemos un problema en el gobierno y que no hay interlocutores válidos. Los que se quisieron desarrollar, pues terminaron yéndose, como un Rodolfo Pisa, una Rocío Aguilar, la misma ministra de Comunicación que tuvieron en su momento. Los que quisieron desarrollar, que están ahí, pero ahí los quemaron, que llamo yo. Yanina Dinarte, Víctor Morales Mora, Pilar Garrido, creo que es el ejemplo más claro de lo que es querer desarrollar una vocería y más bien lo que hicieron fue quemar a la muchacha. El mismo Elián, que lo tiraron a la guerra, pues no más entrando, ya yo lo veo quemado, que llaman. O los que ahí tienen, pero que no funcionan, como Prieto, el mismo Agustín Castro como ministro de Comunicación, que mejor se había quedado en el closet. Entonces, Dave, es complicado cuando tenés un presidente en el cual no le crees, no confías y de ahí tratas de desarrollar vocerías alternativas, vuelvo a saber y no hay nadie aquí. Entonces, a ver, no conozco una negociación para cualquier cosa, llámese un negocio, un proyecto, una relación inclusive, donde si no hay interlocutor, ¿qué negocias? Entonces, hay un problema muy, muy, muy grave en el actual gobierno, que no tener interlocutores válidos, no hay credibilidad en cualquier mesa de negociación que plantee. Y eso se va a mantener así, no va a cambiar, a no ser de que haga lo que se hace en cualquier lado del mundo. Cuando ya estás desgastado, haces un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete, primero para mandar una señal. Te van a decir que estás atentando contra la institucionalidad del país. Porque eso fue lo que le dijeron a don Fabricio cuando él dijo eso, cuando eso se ha visto en Chile, se ha visto en otros países de Sudamérica, se ha visto en Europa. Es más, no vayamos muy lejos. ¿Qué pasa cada 4 años en la democracia centenaria de Costa Rica? No es un cambio total de gabinete lo que pasa, y eso más bien refuerza la democracia y ayuda a que las cosas se hagan diferente y mejor. O sea, no, te van a decir que estás atentando contra la institucionalidad. Sí, van a acusar de sedición y ahí voy a ir a la parte de Célimo, seguro. Pero, a ver, un cambio de gabinete es algo muy usual. Lo que pasa es que en el fondo lo que lleva es una aceptación de la derrota. Entonces, en un gobierno que se ha caracterizado por ser soberbio, por ser, ¿verdad?, de mirar para abajo, de ninguneo, la aceptación de una derrota no es fácil. O sea, pues aquí pasa por un tema de egos, más que por un tema técnico. Pero hacer un cambio de gabinete es muy usual, Dave. Cuando usted tiene un desgaste de esta manera, usted está ahí en el suelo, ¿verdad? Arriba de menos 80 en todo, y nadie cree ya y tiene desgaste con ciertos sectores, un cambio de gabinete le hace un refrescamiento, manda una señal de que usted está haciendo el mea culpa. Si usted mete 2, 3 actores relevantes, fuertes, ya tiene vocerías que puedan ir a hablar y sacar usted un poco el problema. Lo que pasa es, como me decía alguien, el problema es que nadie competente quiere aceptar. Y es cierto. Bueno, ahí les pongo un ejemplo. ¿Dónde está el ministro Cómex? Tenemos 2 meses de no tener de ministro, mi ministro de Cómex. Muy poca gente se ha percatado. ¿Por qué? Porque mucha gente competente, mucha gente capaz que han tocado para que se haga cargo de la cartera, no ha aceptado.
como decía don Oscar Arias, nadie se va a quemar de metiéndose a este gobierno. Entonces, es complicado. Sí, cambio, y tal vez lo han pensado, cambio de gabinete. Bueno, pero ¿a quién voy a meter? Porque no se trata de cambiar por cambiar. Si vas a cambiar el gabinete es porque vas a meter sangre nueva, más competente. Competente no porque no sean competentes los otros, sino que ya están desgastados con problemas de credibilidad y con problemas de proyección fuertísimos. O sea, una muchacha como Pilar Garrido, que es muy buena técnicamente hablando, y sale a hablar y es impresionante la forma en que empiezan, ¿verdad?, a pegarle duro y a cuestionar cuánta cosa dice. Entonces, en realidad todo el equipo económico está muy desgastado. Entonces, es algo que el presidente debería considerar, pero no lo veo haciéndolo porque esa aceptación de derrota no creo que esté en la agenda del Ejecutivo en este momento. Sería una muestra de humildad que, bueno, realmente no hemos visto en ninguna de sus acciones una actitud de ese tipo. Veía aquí, aquí lo tengo en la pantalla, los resultados. Esta es, desde que inició esta labor y estos estudios, iban la... digámoslo así, la peor percepción que ha tenido el presidente, ni siquiera para febrero con el tema UPAD llegó a tener esta percepción negativa del presidente. Así es que esto es acumulativo, ¿verdad? Esto es acumulativo, te puede sacar de la tendencia cosas puntuales, como lo fue el manejo de pandemia, pero si eso se vuelve parte del paisaje, tal cual ha pasado con el coronavirus, de la tendencia sigue y la tendencia es a la baja. Y hoy por hoy las acciones del presidente están totalmente devaluadas. O sea, si esto fuera una empresa y la acción valía $100, hoy vale $1. Iván, ¿del presidente o del PAC? Lo que pasa es que, a ver, hay que separar. Evidentemente hay una mala evaluación gobierno, hay una pésima evaluación presidente, y ahí prácticamente paga el pato, paga la factura del PAC, porque es un gobierno PAC al final, ¿verdad? O sea, los partidos políticos en gobierno se benefician o se perjudican según la posición o la evaluación que haya el presidente del gobierno. Entonces, te hago la pregunta, Iván. Yo sé que ya sabes por dónde voy. Sí. Porque vea, o sea, hay gente que ya tiene adornada la casa con Navidad. O sea, la gente está deseando tanto que se acabe este año y que llegue el otro, que al final yo no sé si están deseando que se termine porque piensan que el otro va a ser mejor. Pero en resumen, a mí la pregunta que me surge es, ¿de dónde pensamos que este gobierno que ha sido consecuente el PAC en los últimos 6 años y medio y este gobierno que ha sido incompetente por naturaleza podrá provocar que el otro año sea mejor? O sea, ¿usted cree, y en la tendencia, en la línea de tiempo que usted lleva, usted cree que el otro año pueda ser mejor, o a qué aspira este gobierno y este presidente en el año y medio que le queda? Vamos a verlo objetivamente. Si hay una reactivación del consumo, que eso pasa por quitar restricción, dejar que los lugares abran, de la gente vuelva a tomar un poco de confianza, le pierda el respeto al virus, que es un poco lo que está pasando. El fin de semana, yo pasé un día por California, esa cosa era, ¿verdad?, como si no estuviera pasando nada, porque ya la gente está dispuesta a jugarse el chance. No, el confinamiento eterno no existe porque hay que trabajar, hay que producir, hay que distraerse, etc. Entonces posiblemente podemos ver un segundo semestre el otro año, comparativamente hablando, con mejores números, ¿verdad? Porque hay una reactivación del tema, porque tenés un comparativo de un año muy golpeado contra un año pues que va a haber una recuperación, siempre y cuando se solucione el problema a corto plazo, que el problema a corto plazo es un problema de flujo de caja. Hoy por hoy el gobierno no tiene dinero para pagar aguinaldos en diciembre. No lo tiene. O sea, si no hace algo, no lo tiene. Por eso yo cuestiono cosas como que estemos tan pegados discutiendo ley de empleo público, por ejemplo. No es que no sea importante, pero para la necesidad inmediata, ley de empleo público es un proceso que no sé cuánto tardará en implementarse y no sé cuánto tardará en verse el beneficio en términos de la plata en la caja chica, que llamo yo, ¿verdad? Entonces ahí sí veo al gobierno perdiendo tiempo, con mucho diálogo, mucha mesa, mucha cosa, pero no atacando el problema inmediato, la papa caliente, que es un problema de cash flow, porque dejaron de entrar casi 1.500 millones porque la gente compró menos, porque se encerró, el tema de la pandemia, desempleado, no gasta, se consumió menos, llámese bar, restaurante,
ya no compró el carro que tenía planeado, ya no se metió al tema de la casa que tenía en la cabeza, etcétera. Y entonces hay menos recaudación y hay un problema flujo de caja. Y los radioescuchas, bueno, los no radioescuchas, los que nos están viendo, tienen que entender que hoy este gobierno tiene un problema de efectivo muy grave y que se le dicen que no se puede pagar aguinaldo, no lo están asustando. Es una realidad. Es una realidad y no se está haciendo el trabajo para conseguir ese dinero porque estamos pegados en discusiones de cosas que son más a mediano plazo. Entonces, a la pregunta suya, ¿qué va a ser el otro año? Dependerá mucho lo que se haga en estos próximos 60 días. Si en estos 60 días no se arregla el problema, no llegamos a acuerdos, entramos en default. Y eso implica un disparo de la tasa del tipo de cambio fuertísimo, inflación, con un gran problema. O sea, la gente cuando compara la crisis de los 80s con lo que puede pasar ahora, hoy hay un componente que no había en los 80s, que es la dolarización del crédito. Ya en los 80s un préstamo en dólares era algo excepcional, ¿verdad? Era raro más bien. Hoy por hoy, el 70% de la cartera está en préstamos en dólares. Entonces, una devaluación de magnitudes muy potentes es un problema, porque entonces prácticamente usted el crédito, lo que tenga del carro, de la casa, lo que sea, se le dispara a niveles pues que no son bien, pueden resultar impagables, ¿verdad? Entonces estamos, si no hay acciones concretas, estamos a puertas de una situación compleja, ¿verdad? Moraleja, compre dólares. Bien, el mismo análisis, don Iván. Bueno, evidentemente el tiempo no nos alcanzaría para ver todo. Entre otras cosas, la pregunta de siempre, ¿cuáles son los temas que más le preocupan? Bueno, desempleo siempre en primer lugar, por ahí el coronavirus en segundo lugar y la situación económica, la corrupción le siguen en la lista. Me resultó muy interesante a propósito de la situación en la que estamos actualmente por la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional, el alto grado de desconocimiento que existe de la ciudadanía, no solo sobre qué es el Fondo Monetario, sino también sobre la misma propuesta del gobierno al Fondo Monetario, ¿verdad? Que, sí. Bueno, aquí la estoy buscando particularmente, porque bueno, de la pandemia y del manejo de la pandemia y de que Daniel Salas y Román Macaya aparecen ahí con un saldo positivo a raíz de eso precisamente, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Pero, por ejemplo, 82% no sabe qué es el FMI, ¿verdad? El 70% no ha escuchado sobre el acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Y, pues, en su gran mayoría, si el 70% no ha escuchado sobre eso, pues no han escuchado sobre las intenciones del gobierno de poner más impuestos, por ejemplo. El gobierno tiene un problema serio. Y no es la primera vez que peca en eso. Uh-huh. Es que su proceso de comunicación y socialización de las cosas no existe. Claro. No hay una labor educativa, ¿verdad?, hacia la ciudadanía. Ni siquiera hacia la ciudadanía, hacia el nivel, el primer nivel que llamo yo. Le pongo un ejemplo de la famosa mesa de diálogo que quisieron armar. Ahí prácticamente se convencieron al amigo de ustedes, Crucian, ¿verdad? Se lo llevaron de Crucian. Yo creo que anda, si hay una cámara de video ahorita, se la pone, ¿verdad? Porque él anda en campaña. Se lo llevan un domingo, sale en cadena y eso. Perdón, Iván, que te corrija. Amigos muy selectos, y yo creo que en ese caso no califica ese adjetivo. No voy a entrar yo en intimidad, ¿verdad? Mejor, don Fabrizio, así que ya, usted que lo imita bien al hombre, no sé, mejor, pero. Para los efectos, el hombre fue a casa presidencial, había cámara, había tribuna, pero fue ahí sin socializar y sin negociar nada con los jefes de fracción. Y ustedes mismos lo saben, ustedes fueron el lunes ahí a ver qué. Y yo hablé con Jonathan y efectivamente no había nada negociado. Bueno, que fue lo mismo que hizo el presidente cuando anunció el acuerdo con el fondo. O sea, ese acuerdo no se negoció con los diputados, no se le habló a la gente. Y sí, es algo que hemos criticado. O sea, antes de presentar algo así, o antes siquiera de habérselo presentado al fondo, debieron haberlo hablado con los diputados, que al fin y al cabo serían los que lo aprobarían o rechazarían en la Asamblea Legislativa. Exactamente, y trataron de mantener los gatos con liebre ahí con el tema de Costa Rica dialoga, escucha. Me acuerdo, era una cosa virtual que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, esas cosas lo que te demuestran es que el gobierno no tiene habilidad
para comunicar, socializar, educar con respecto a las cosas. Entonces es muy, muy complicado así. Yo he tenido experiencia de estar en algunos países con estos temas. Cuando usted quiere implementar algo, cuando usted quiere ir con una medida que usted de antemano sabe que es impopular, digo, se trata de bajarle el tono al tema y empieza con campaña educativa y empieza a crear mecanismos en los cuales usted amortigua un poco el golpe. Pero este gobierno no tiene ese sistema, es como todo improvisado, aquella sensación de que en todo hay letra chica, ¿verdad? Letra pequeña en el contrato y usted no leyó y, ¿verdad? Listo, para la foto. Sí, siempre queda esa sensación de un manejo poco transparente. A mí me llamó mucho la atención en una de las preguntas que viene ahí al final de que cómo debería ser el próximo presidente de este país. Definir una frase, ¿verdad? Y esas frases lo que hicimos fue tipificarlas en conceptos. Y el número uno es transparencia. A mí me llamó poderosamente la atención porque yo dije, qué ironía, en un gobierno PAC, ¿verdad?, que se ha jactado la ética, la corrupción, la transparencia, todas estas cosas, y resulta que la gente pide hoy un gobierno que sea transparente. Cuando la gente pide eso, es que lo que tiene hoy carece de esa característica. Hay una percepción de que es un gobierno poco transparente. Creo que todos lo pensamos así. Siempre hay un juego, ¿verdad? Hoy está hablando con una persona, mira, me citaron para el viernes, que va a haber, van a querer, quieren armar otra mesa de diálogo. Voy a ir, pero no sé. Entonces ya hay una desconfianza por naturaleza de todo lo que plantea el gobierno, y con el agravante que el presidente no transmite ningún tipo de credibilidad y confianza. Entonces ahí ya se suma ese componente de la persona. Entonces estamos en presencia de una falta de liderazgo total, y que se refleja en esos números que estás viendo ahí. Sí, así es. Bueno, tenemos creo que menos de 10 minutos para terminar, pero hay un par de preguntas o un par de datos aquí que me resultan muy interesantes. Por ejemplo, la percepción, ahí está. Pregunta aquí la gente, ¿dónde pueden ver los resultados ya en su totalidad? Si están si son visibles para el público, están disponibles para el público, Iván. Sí, eso lo subimos en el Facebook de Economía Hoy. Pues, ustedes lo pueden subir sin ningún problema. O sea, el estudio de uso público, ahí han dado circulando por grupos de WhatsApp, ha estado ahí. Si ustedes lo quieren subir en sus páginas, no hay ningún problema, totalmente autorizado, totalmente viable que lo hagan. Así que el acceso es totalmente libre. Si lo quieren bajar ya, entran a Economía Hoy de Gerardo Corrales, ahí está el documento. Bueno, muy bien. Te decía que de las preguntas, una de ellas es ¿cuál partido político es el que más colabora o gobierna junto al PAC? Liberación Nacional, 49%, ¿verdad? Bueno, primero le preguntan si hay un partido que colabora, influye o gobierna con el PAC, y la mitad, el 50%, dicen sí, hay partidos políticos que están ayudándole al PAC. Cosa que es, me parece lógica, siendo que el PAC apenas tiene 10 diputados, ¿no? Y pues ha tenido que construir y buscar estas alianzas, y pues la gente tiene claro que hay tres partidos políticos que son los que ayudan. Liberación Nacional, en menor medida el PUSC, y también aparece ahí Restauración Nacional. Correcto. Sí, como lo decís, hay una percepción de que si hay un partido que colabora, que cogobierna, pasa que no lo preguntamos así porque si no se puede enredar un poco la gente cuando usted habla de cogobierno. Pero sí hay una percepción de que hay un colaborador, ¿verdad? Un partido que cogobierna, y la respuesta en su mayoría es Liberación Nacional. La gente me pregunta, ¿y para qué hace esa pregunta? Yo es que a mí me interesa entender algo que hace 2 años esa pregunta era muy obvia la respuesta. La respuesta era el PUSC. No sé, tal vez por 80, 90% por el factor Rodolfo Pisa. Esa relación ha venido cambiando, y ya en las últimas 3 mediciones la respuesta es el Partido Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque yo le digo a la gente Liberación, o sea, no sé qué tan saludable sea ser socio de un gobierno tan mal valorado, de un presidente tan mal valorado, y al cual se le achaca la culpabilidad o el causante de la mala situación del país. Entonces, esto es como tener malas juntas, tal vez usted no anda en nada malo, pero su compañero sí, entonces te lo meten en el saco, ¿verdad? No, y no solamente eso, Iván, sino que la mayoría de los precandidatos que uno ha escuchado por ahí y la mayoría de los diputados actuales de Liberación justifican
En algún momento le llamaban oposición responsable, en otro le han dicho que eso es lo que hay que hacer. Los que más conocen por debajo dicen que ellos están, ya se dan por sentados en la silla presidencial en el 2022, entonces están preparando el camino para ellos. Muy pocos, que yo recuerdo, tal vez, no sé, Fernando Zamora es el único que ha sido muy contrario y muy crítico a esa actitud de cogobernar de Liberación Nacional con el PAC, pero la mayoría lo que han hecho ha sido justificarlo. No sé sí, si eso será bueno o malo, pero eso es lo que han hecho. Está bien la responsabilidad, pero la responsabilidad no puede degenerar en complacencia, ¿verdad? Cuando usted en oposición, la palabra lo dice, oponerse a, o sea, yo tengo mi proyecto país, caso de ustedes, por ejemplo, tienen su proyecto país, su proyecto, su visión de las cosas, y eso prácticamente choca con la posición y visión del oficialismo, y por eso te llamas oposición, sos opuesto a. La lógica dice que usted tiene que trabajar para que su visión, que es diferente, sea la que se posicione y electoralmente después tenga un rédito para desplazar a la posición oficial. Esa lógica no la ha trabajado Liberación. Liberación ha trabajado una lógica de oposición responsable, que para mí es complaciente, en la cual prácticamente en un discurso que por el bien del país se ha vuelto un concubinato escandaloso, que llamo yo, en el tema del PAC con el PLN, y entonces el PAC, teniendo una fracción débil, frágil, de 10 diputados, y no solo por cantidad, sino por calidad, prácticamente logra aprobar los proyectos siempre porque cuenta con los votos de sus dos socios y que están ahí, uno es Liberación, de una forma muy evidente, y el otro es Restauración, al estilo de Carlos Avendaño, que aplica siempre el clientelismo político en todos estos procesos. No en vano está el señor Cruzan hoy de presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, Iván, esa fórmula... Iván, perdón, y don Fabricio, desde que casi nos acaba el programa, una pregunta que para mí es importantísima. ¿Usted cree que la mala gestión de Carlos Alvarado, de Guillermo Solís y del PAC, y la complacencia de la fracción de Liberación Nacional vayan a incidir para un lado o para el otro? Uno quisiera, no asumiría pensar negativamente en el electorado, o como usted algunas veces nos ha dicho, las elecciones son enano otro cuento, eso es un discurso, una creación, un personaje, un candidato que podría totalmente distanciarse de eso como para no afectar ese voto duro, por ejemplo, de Liberación, que ellos no le cobren al partido la complacencia que ha tenido con el PAC en los últimos tiempos. Mira, ese cobro se va a ver en la elección interna del partido. La base liberacionista no está nada satisfecha ni nada contenta con esa actitud complaciente. Digamos, una candidatura como la de Carlos Ricardo podría ser una candidatura muy frágil, porque en la base liberacionista, que es la que vota, no la interna, le pueden hacer un cobro ahí. Ahí los discursos de Fernando Zamora están teniendo mucha fuerza. Aquí hay que entender algo. El filtro en Liberación es un filtro que no existe en ningún otro partido, porque estamos hablando de una elección interna que convoca por lo menos 400.000 personas. Es una mini elección, prácticamente. Entonces hay criterios ahí muy distintos. Entonces un candidato que uno puede pensar que a nivel nacional es muy bueno, resulta que para la interna no compite. Yo le pongo un ejemplo, y lo hablé siempre con él, Kevin Casas. Un carajo que por currículum usted lo puede ver como muy bueno para una candidatura nacional, pero como él mismo me lo dijo un día, no llego ni a la esquina, en la local, porque yo no soy para andar en esos temas de militancia, operaciones, chancleteo, ¿entendés? Es un intelectual. O usted puede tener un candidato que tal vez en el papel no luce tan bueno en una nacional, pero en la interna raza, porque tiene la estructura, tiene el dinero, tiene el tiempo, y puede entonces competir en ese mundo más verde y blanco, más perico, por decirlo así. Entonces, Liberación tiene esa particularidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda esta sociedad con el gobierno, los cobros de factura van a venir en la interna más que en la nacional. Y una vez que seleccionen su candidato interno, se cierran filas tras de él, y quien vaya a ser el candidato, pues yo esperaría que no cometa el error que se han cometido en las últimas dos elecciones, que es prácticamente esconder el verde y blanco. Si usted ve la campaña de Johnny y la de Álvaro de Santi, de esas campañas al inicio no parecían de Liberación Nacional, de cualquier otra cosa. Más, yo ni me acuerdo cuando yo vine a Costa Rica, tenía sus vallas de color gris, ¿verdad? Porque aquí hay errores de diagnóstico. O sea, en el caso de Johnny, en su momento
Lo que le dijeron es que no podía asociarse a Laura porque Laura era un gobierno muy malo. Entonces se desmarca el partido y en el caso de Álvarez de Santi hubo un racional parecido de que había que desmarcarse Liberación por toda la connotación de corrupción y por toda la connotación de un partido sin renovación, lo cual es un error, porque hay un partido que en simpatía partidaria, usted hace la aritmética con respecto al padrón y resulta que hay 800.000 personas que dicen simpatizar con Liberación y divide esa simpatía entre mucha, más o menos, y poca. Por lo general los de poca votan por otros partidos al final, pero precisamente porque no hay campañas que vengan a fidelizar al cliente duro. ¿Qué es fidelizar al cliente duro? Una campaña estrictamente liberacionista, una campaña estrictamente verde y blanca, que le hable al cliente duro. En cualquier negocio, si usted no ataca primero a su cliente duro y trata de ir a pescar en otras aguas y descuida su base de clientes, de lo que le puede pasar es que no pesca nada afuera y su base de clientes se destruyó y se cayó el negocio. Entonces un poco en el mundo liberacionista pasa ese tema. Liberación está secuestrado mentalmente por el PAC. O sea, el PAC que se construyó destruyendo a Liberación lo tiene con un trave mental complicado, ¿verdad? Porque los carajos, yo todavía escucho discusiones en Liberación del tema de la gente joven, de la agenda de LGTB, cuando el público liberacionista está la mayoría está muy lejos de eso. Está muy lejos de eso. Entonces hay un problema de identidad ahí serio, ¿verdad?, que tienen que resolver. Don Iván, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, ahí habrá otros espacios para seguir. Ahí culpamos. Conversando. Se fue la luz y tuve problemas técnicos, entonces entré tarde, pero bueno, aquí tratamos de hacer lo mejor posible. Cuando quieran, ustedes saben que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Para lo que sea. Y el campo del próximo estudio está arrancando la otra semana. 15 de noviembre ya estaríamos con el producto nuevo de la edición 12. Nuestras predicciones es que va a ser algo parecido o peor a lo que salió ahora. Y como objeto de estudio puntual, todo este tema de los bloqueos, el movimiento popular, el rescate nacional, etcétera, ¿verdad? La fallida mesa de diálogo y todo lo demás. Oh. Bueno, muchas gracias, Iván, Francisco. Nos vamos. Gracias, gracias, don Fabricio. Gracias, don Iván. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. Compartan la transmisión, compártanla con sus amigos, familiares, dentro, fuera del país. A todos, muchísimas gracias por estar en sintonía. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, hasta sus familias y sobre todo hasta su corazón. Un abrazo fuerte, grande, especial para todos. Que Dios los bendiga y recuerden, ténganlo por seguro, que aunque todo parezca estar mal, al final todo va a salir muy bien. Chao. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.